En medio de la crisis del coronavirus, está la situación nuclear. Desde las explosiones y colisiones de neutrones y electrones hasta los choques políticos y militares de las fuerzas que quieren gobernar el mundo. El organismo de la energía atómica acusa a Irán de prohibirle el paso a varios sitios. Irán contesta que la inspección nuclear es un juego de Estados Unidos, pero sobre todo de Israel, que se empeña en acusar a Irán de perseguir el arma atómica. Show, mentira y poder atómico es lo que se juega hoy. Un juego muy peligroso en el que desde Israel y desde Estados Unidos siempre se ha barajado el bombardeo preventivo. ¿Nos alejamos? ¿Nos acercamos? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde uno de los epicentros donde se escribe parte de la historia mundial, detrás de la razón. Este es el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Está formado por 171 Estados miembros. Es parte de las Naciones Unidas. Vigila la actividad nuclear en todo el mundo para garantizar la paz. Los investigadores atómicos del organismo dicen: 1. Tener sospechas sobre posibles materiales y actividades nucleares no declaradas por Irán en 3 ubicaciones. Esto estaría relacionado con las actividades de Irán del año 2000 a 2010. Los inspectores quieren saber si se usaba uranio natural en uno de los sitios que Irán les prohíbe el paso. Los inspectores informan que en otro sitio detectaron actividades consistentes con la pretensión de desinfectar parte de la ubicación. 2. El organismo atómico denuncia que Irán no está aclarando sus preguntas y que le niega el acceso a sus inspectores a 2 de los 3 lugares. Exigen cooperación inmediata y acceso a estos lugares. Irán contesta. 1. Irán dice que no reconocerá ninguna alegación sobre actividades pasadas, que ya fueron aclaradas al firmar el acuerdo nuclear. 2. Irán dice que no tiene ninguna obligación para dar acceso a esos lugares y que no entrará en detalle públicamente sobre asuntos confidenciales. Irán dice que no responderá a alegatos que emanen de la inteligencia de Estados Unidos e Israel. Irán explica que la solicitud del Organismo de la Energía Atómica fue motivada por el show de televisión que hizo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando apareció ante las cámaras quitando una cortina para mostrar al mundo que supuestamente sus agentes habían incautado dentro de Irán las pruebas que lo incriminan en la búsqueda de un arma nuclear. Irán dice que esto solo fue un show, y además falso, de Israel, apoyado por Estados Unidos. United States is a country that possessing thousands of nuclear warheads. Use these warheads against innocent people in Japan. And afterwards threatened the other nations to use these weapons against them. It's ridiculous that this regime talks regarding non-proliferation and while Iran is in full compliance with its obligations under the CSN Additional Protocol and the JCPOA, accusing Iran for non-proliferation risk activities. Iran's secret atomic warehouse. El primer ministro de Israel presionó públicamente al organismo atómico para visitar el sitio en Irán que supuestamente descubrió. Irán dijo que se trataba de un sitio de lavado de alfombras. El organismo atómico inspeccionó el sitio el año pasado y recolectó muestras ambientales con rastros de uranio. Por ello, la agencia quiere visitar los otros sitios. Irán respondió otra vez que todas son mentiras. The previous allegations that Netanyahu made have been investigated by the IAEA and have been rejected. So he's just trying to find a smokescreen. Sobre el acuerdo nuclear, el organismo atómico reporta que Irán casi triplicó su arsenal de uranio poco enriquecido a 1.020 kilogramos en violación del acuerdo nuclear, lo que significa que necesitaría solo 30 kilogramos más para producir una ojiva si así lo decidiera. Irán dice que para obtener un arma nuclear se necesita enriquecer el uranio a más del 90% y que eso jamás pasará.
Irán insiste en que su programa nuclear es exclusivamente pacífico y que ha dejado de cumplir sus compromisos nucleares desde el año pasado en respuesta a las sanciones de Estados Unidos restablecidas por Donald Trump cuando abandonó el acuerdo nuclear. Ahí está el documento. Muchísimas gracias otra vez. Más y más y más y más gracias por todas sus oraciones, por la recomendación de usted de cuidarnos la salud aquí en Irán con los casos del coronavirus. Gracias a usted por apoyarnos siempre. Gracias al equipo Detrás de la Razón. Y vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos hoy el honor de presentar a Axier Amo Izarra. Ya está ahí en el Video World, periodista allá justo en Madrid, donde también ya declararon emergencia por el coronavirus. Muchas gracias, un abrazo, cuídate mucho, Axier. También tenemos a Esteban Silva Cuadra, analista político allá en Santiago. En unos momentos hacemos enlace con él, estamos ahí tratando de componer el audio. Axier, comienzo contigo. Irán esconde la intención de un arma nuclear, esconde un arma nuclear, o todo esto es propaganda, por favor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nos mando un fuerte saludo desde aquí, desde también una nación casi hermana, ¿no? Surgiendo lo que realmente importa a la gente, que es esa pandemia del coronavirus, y no estas acusaciones falsas, no una vez más volver a marcar a Irán como, no sé, como una estrella, ¿no? De simbolismo, ¿no? De radical, cuando no es así. Realmente a las personas lo que importa es el día a día, y si realmente Irán tuviera, o alguien tuviera pruebas de que Irán está mercadeando, o Irán o está trabajando para tener en sí una bomba nuclear que ya poseen otros países, pues entonces el mundo realmente estaría nervioso por lo que realmente está haciendo Irán, y no por el coronavirus. Vemos que esto al final es una vez más, y esa es mi opinión, una sin razón, digamos, una nueva acusación infundada, y solo pues por intentar marcar y estigmatizar a Irán, pues frente a una comunidad internacional que ya no hace caso de esas falsas acusaciones, que ya está harta, y que 5 años después, recordemos, que 5 años después seguimos hablando de las falsas acusaciones contra Irán, de esa doble cara que tiene Irán a la hora de reactivar su programa nuclear, no para fines civiles, sino para fines militares, y seguimos sin pruebas, seguimos acusando vilmente, y el mundo ya está harto de este tipo de acusaciones, y sobre todo ya creo que ha quedado demostrado, no solo por el grupo 5+1, sino por el propio Irán, la propia organización, que ahora mismo se encuentra politizado, porque nadie está ubicando en la organización misma de la propia agencia. Vemos una vez más que Irán tiene que nuevamente perder su tiempo, perder todos sus esfuerzos que tendrían que estar orientados en combatir una pandemia, tiene que una vez más volver a contestar a la comunidad internacional, una comunidad internacional que no quiere saber de esto, pero es la acusación de Arabia Saudí, y una vez más tiene que volver a hacer frente a esas acusaciones y recordar al mundo entero que Irán cumple lo establecido en ese acuerdo marco, que se cumple en 5 años, y nadie mira al otro bando, nadie mira a Donald Trump, nadie mira a Estados Unidos, que hace unas cosas más de un año que se salió unilateralmente, nadie ha pedido explicaciones, y vemos que la víctima realmente tiene que justificar por qué ha sido violada, y tiene que justificar una vez más que es consecuente con sus acciones. Bien. Es triste realmente. Gracias, Axier. Esteban, gusto en saludarte, un abrazo allá hasta Chile. A ver, Esteban, le estaba preguntando yo a Axier que si sí. Irán esconde la intención de un arma nuclear, o todo esto es propaganda. Me dice Axier que pues finalmente todo esto es propaganda. Yo te preguntaría, ¿y por qué es propaganda? Porque parte, primero, la verdad es que el escenario internacional y las instituciones, incluso de Naciones Unidas, de control, o a propósito de la Organización Internacional de Control Nuclear, son siempre escenarios de interpretación de los países, de los grupos de poder, de las distintas estrategias. La verdad es que el tema nuclear es uno de los temas de la geopolítica de alta sensibilidad, y es parte usado y abusado como parte de un tema en las relaciones internacionales. Y es tan evidente lo que ha hecho la administración Trump, los Estados Unidos, respecto de Irán. Evidente quizás para nosotros que hacemos análisis político internacional, no para el gran público, porque el gran público
y los medios de comunicación son utilizados como parte de estrategias por estas potencias de manipulación frente a estos temas que son sensibles. Primero, estamos ante un tema, el tema del uso nuclear, ¿no? Sea para fines defensivos o ofensivos, como es la lógica que tienen los norteamericanos, ¿no? O para fines de desarrollo y no pacífico, es un tema siempre delicado, ¿no? Porque tiene la connotación del enorme poder destructivo o de energía potencial que tiene lo nuclear. Eso es lo primero. En segundo lugar, para señalártelo, evidentemente, desde el acuerdo de control nuclear que llegó las autoridades de Irán con la administración del presidente Barack Obama, junto con los europeos, la Unión Europea, más China y Rusia, hasta el denuncio del acuerdo internacional, el retiro, por tanto, por parte de la administración de Donald Trump, han ocurrido respecto de la relación entre Estados Unidos, el gobierno norteamericano y el gobierno iraní y el pueblo iraní, una cantidad de conflictos que han ido escalando y que han sido puestos por como parte de una estrategia, ¿no? De conflicto por la propia administración Trump en contra de Irán. Entonces, evidentemente, este no es un dato aislado, de la misma manera que los aliados de la administración norteamericana en el resto del mundo cacarean o intervienen respecto al tema del uso del recurso nuclear o de las centrales o instalaciones, como el caso de lo que han planteado los saudíes, que forma absolutamente parte de este de esta estrategia geopolítica. Bien. No, aquí estamos hablando de eso, no estamos hablando de es parte de la propaganda, y una propaganda bien compleja porque es parte de estrategia de poder y de presión internacional. Gracias, Esteban Axier. A ver, el organismo de la energía atómica quiere inspeccionar pues varios sitios en Irán, pero Irán les prohíbe el paso. ¿Por qué? Yo creo que ahora mismo, vamos a ver, nos recordemos una cosa circunstancial. El organismo ya está inspeccionando varios sitios en Irán, varios sitios que estaban recogidos en el acuerdo. Lo que ocurre es que ahora mismo miembros de ese organismo de la energía atómica, internacional de energía atómica, quieren recorrer nuevas instalaciones que no están recogidas en el acuerdo, donde cuya soberanía depende de Irán. Entonces, ¿por qué Irán tiene que enseñar territorios, instalaciones, centrifugadoras o complejos industriales que no están recogidos en el acuerdo y que son y que cuya soberanía es privada o bien nacional a partir de la República Islámica? ¿Por qué tiene que abrir sus puertas cuando lo que recoge el acuerdo es que son ciertos núcleos donde que están recogidos y donde realmente están inspeccionados y están monitorizados? No me imagino, no creo que Estados Unidos abriera puertas a ciertas instalaciones incluso secretas que no han visto nunca, que no están recogidas en ningún acuerdo, en ningún marco donde se pueda establecer. Entonces es normal, y por cierto no es todo el organismo, porque no hay unanimidad dentro del propio seno de la Organización Internacional de Energía Atómica que quiere inspeccionar. Son ciertas voces críticas, ciertas voces alimentadas obviamente por intereses de Estados Unidos o por esas denuncias falsas de Arabia Saudí. Si le diré, hablamos de Estados Unidos una vez más y también de Israel, que son las que quieren investigar unas plataformas que no están contempladas en ningún acuerdo ni en ningún tratado. Entonces es normal que Irán diga, oye, nosotros tenemos un acuerdo establecido en ciertos factores y en ciertos sectores y tenemos que estar monitorizando esto. Yo me he comprometido a que a nivel nacional no voy a enriquecer uranio al tanto por ciento, no voy a hacer uranio superior para intentar hacer un uso armamentístico y un uso militar a estas instalaciones. Entonces, ¿qué más pruebas necesitamos? Una vez más volvemos a recordar y a incidir en poner a victimizar sobre todo a la parte estadounidense y a culpar sobre todo a la parte iraní, que ya está siendo monitorizada, cumple escrupulosamente los derechos y sobre todo lo establecido en el acuerdo. Y no olvidemos más, realmente, si Estados Unidos está fuera de este acuerdo, si Arabia Saudí nunca ha permanecido en este acuerdo y China, Rusia y los países europeos al margen del Reino Unido no han abierto la boca en este sentido, ¿quién tiene la potestad para decir que Irán no está cumpliendo y que Irán tenga que abrir sus puertas? O no,
recordemos, Roberto, y a mi querido Esteban le recuerdo también este asunto. La historia del mundo hace 5 años que cambió. La historia del mundo dio un paso hacia adelante y el mundo se hizo incluso más pacífico. No olvidemos esas tremendas negociaciones que tuvieron lugar primero en Lausana, que ya venían un poquito más de atrás. No olvidemos aquellos días de tensión donde el mundo realmente recapacitó y vio que la carrera nuclear, no solo de Irán, porque esto marcó un antes y un después, también para Pyongyang, para Corea del Norte y otros países también, marcó un antes y un después. Estados Unidos fue el que se salió literalmente de este acuerdo. Estados Unidos rompió el acuerdo con Rusia en este sentido y seguimos otra vez mirando otra vez a Irán, sacándole, rindiendo de cuentas a Irán cuando no tiene por qué ser así. No olvidemos una vez más, por favor, que yo creo que estamos hablando ya de circunstancias, además, que ya no operan dentro de la lógica de la comunidad internacional ni de la geopolítica, como bien decía antes Esteban. Estamos hablando de una cosa más para allá. Estamos hablando de un interés personal, casi, yo diría personal realmente, porque Estados Unidos y Donald Trump a la cabeza, por eso lo personalizo en él, y sobre todo también en la monarquía saudita, donde se han metido a la cabeza de satanizar, entre comillas, a la República Islámica, y hasta que no lo consigan no van a parar. Incluso ahora mismo estamos viendo esta semana que el coronavirus también va a ser un arma de destrucción masiva creada por la República Islámica, según Arabia Saudí. Bien. Esteban, a ver, me gusta esta pregunta porque, bueno, pues es también, es muy delicada, pero también es muy cómica. En todo esto, ¿qué tanto tiene que ver el show de televisión, tal como lo califica Irán, del primer ministro israelí, en el que presentó miles de documentos que decía comprobaban la actividad nuclear militar de Irán? No sé si te acuerdas, salió Netanyahu casi como un mago, ¿no? Ahí blandiendo la cortina y diciendo que ahí está. ¿Qué tanto tiene que ver todo este show de televisión de mago con la decisión de la OIEA o el organismo internacional y con todo lo que estamos viendo, por favor? Está muy vinculado, pero todas estas cosas son político-mediáticas, ¿no? Y además tienen un marco, como comentábamos, que es geopolítico. A ver, Netanyahu, que además es un hombre contestado en el propio Israel por el corrupto, ¿no? Y está acusado, tiene proceso de corrupción severa, evidente, claro, pero al mismo tiempo es el aliado principal, carnal, ¿no? De la administración de Donald Trump, y así lo han probado en múltiples momentos en los últimos tiempos la política exterior norteamericana con la política israelí del Estado de Israel respecto de la región, en primer lugar. Por lo tanto, aquí tenemos además un actor de reparto a propósito de esta imagen que tú señalabas. O sea, tienes un protagonista, un starring ahí, un protagonista principal que es el propio Trump, ¿no? Que nos tiene acostumbrados además a hacer anuncios a través de un Twitter, de su propio Twitter personal, que ahora está viviendo, ¿no? Un periodo preelectoral, los procesos de primaria, por lo tanto le importa los shows mediáticos, no solamente de la dimensión geopolítica de la estrategia del imperialismo norteamericano respecto de Irán, y entonces ahora tiene un actor de reparto que tiene sus propios intereses, pero que es coincidente y es subordinado a esa política, que es Netanyahu, de manera tal de que este actor de reparto aparezca como el que muestra todos los antecedentes, ¿no? Hace un despliegue de imágenes de antecedentes que además les sirve a ellos. Como todos sabemos, aquí hay construcción de mitos en la reproducción comunicacional de la geopolítica. Por ejemplo, que Israel tiene los servicios de inteligencia más sofisticados, con el Mossad y otros, y por lo tanto, cuando muestran de que con pormenorizados elementos, información, fotos, etcétera, están construyendo en una plataforma mediática internacional de que tienen un grado de fiabilidad su información alto. Entonces, todo esto sí, por eso me extendí un poco en los factores de estos actores de reparto, de estas relaciones en geopolítica, pero también comunicacionales, porque efectivamente esto es una construcción que además tiene siempre una operación sobre las instituciones internacionales, ¿no? Que también son objeto de la presión de las correlaciones de fuerza.
¿no? Como la OIA, evidentemente, de manera tal, como decía Axel, o sea, ahora no solo quieren, ellos mismos concurrieron, digo, con administración de los Estados Unidos, concurrieron a un acuerdo con Irán después de un proceso de negociación, de verificaciones, etcétera. Después lo desecharon y le pegaron un manotón. Después trataron a sus propios aliados occidentales de que se sumaran a medidas de extorsión, de presión contra Irán sobre ese acuerdo que ellos abandonaban. Y ahora, además, quieren presionar a las organizaciones internacionales, en este caso la OIA, de que además empiece a inspeccionar otras instalaciones que no eran parte del acuerdo, que ellos mismos le pegaron un manotón. Entonces, para esto, manotón desechándolo. Para esto tienen que ocupar toda su capacidad política, mediática, pero también sus actores directos y sus actores de reparto, que en este caso es lo que ha jugado Netanyahu con respecto de la denuncia, como tú señalabas, sin lugar a dudas. Qué prudente denuncia haces, Esteban, porque sí, en algo tan serio como hasta los actores de actuar cuenta, ¿no? Fíjate nada más, como si fuera esto un teatro, y cómo se arma el discurso psicosocial para que entonces ya quede la gente cautivada. Bueno, quiero preguntarte, Axel, ya nos vamos rapidito, ¿qué va a pasar ahora? Porque si el organismo de la energía atómica no puede entrar a los sitios que ellos dicen que quieren entrar, entonces dirán que no pueden verificar el compromiso pacífico de Irán, no del acuerdo nuclear, sino del acuerdo de salvaguardias de 1975 y del tratado de no proliferación de armas nucleares. En ese caso se tendría que informar al Consejo de Seguridad de la ONU. Y aquí yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Es posible que todos los estados miembros nucleares, que no les conviene que haya otro nuclear, ya estén arreglados entre bambalinas y ya se ve que vienen las sanciones contra Irán presionados por Israel y Estados Unidos? Por favor. Lo recogerá más que un testigo tu pregunta, pero nada más que te diga. Entonces, en este caso, por ejemplo, Rusia tendría que ser el primer estado miembro nuclear y miembro también del Consejo de Seguridad el que levantará la voz, porque realmente Estados Unidos fue el primero que se salió de ese acuerdo. Ese se pudo estar. Ha habido muchos más acuerdos de misiles de largo y corto alcance que Estados Unidos realmente se ha salido o ha mentido. Acordemos también aquellas diferencias en los informes que presentó Estados Unidos sobre el número de ojivas nucleares. ¿Os acordáis perfectamente? Hasta que le presionaron realmente y le dijeron: Estados Unidos, ¿cuántas ojivas nucleares tienes? ¿Cuánta capacidad tienes nuclear real, digamos física? Y nunca dio ese número real, y de hecho cogió y se salió y no pasó nada más. Que esto llega al Consejo de Seguridad, bueno, pues puede estar fabricado, pero entonces en ese momento, creo que es el momento real ahora, donde los otros elementos, los otros miembros del Consejo de Seguridad y también miembros de lo que es el, digamos, este club, el club atómico, debería tomar un poco cartas en el asunto. También se intentó hacer con Pyongyang, acuérdense por favor, en Corea del Norte. ¿Y qué ha pasado con Corea del Norte? Hubo un monitoreo, unas presiones, pero Corea del Norte hace más de un año que nadie habla de lo que está sucediendo allí, que nadie habla de aquel acuerdo o preacuerdo que mantuvo con Donald Trump. Desapareció. ¿Qué sabemos de Pyongyang? Nadie sabe en qué momento ha quedado eso. Recordemos, y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Esteban, y lo quiero retomar, como estamos a viernes, y quiero lanzar una pequeña broma. En este caso, todo circo necesita dos payasos, y aquí todos creemos. Os acordáis perfectamente de Netanyahu cuando salió con el tema de Naciones Unidas, un organismo totalmente desvirtuado, pues haciendo más circo de lo que realmente es, ¿no? Nadie en su sano juicio puede tomarse a broma el tema de los acuerdos nucleares, pero vemos que en este caso para ellos es un juego y nos quieren meter a nosotros en todo ese círculo vicioso del juego, y nosotros realmente tenemos que quitar de Europa, porque recordemos como también las potencias nucleares tienen que decir que ya está bien de tanto juego y de tanto prácticas mafiosas. Gracias. Y sobre todo de tanto engaño. Gracias, Axier. Ahí, a ver, muéstranos el dibujito, por favor. Bueno, mientras me muestras el dibujito, yo le pregunto a Esteban. Mi carrera de dibujo es como la de Benjamín Netanyahu, exactamente igual. Mientras, 10 segundos nada más, Esteban. Arabia Saudí además acusa a Irán de no ser transparente en la planta de Bushehr. Irán le contesta de que cómo se atreve Arabia Saudí, quien está desarrollando ya energía nuclear en completa neblina y falta de transparencia. Hay que recordar que Arabia Saudí está adquiriendo, o más bien China le está dando energía o tecnología nuclear, y también con ayuda de Rusia está pidiendo, pero los saudíes, ¿cómo se atreven a decir esto? Por favor, rápido, nos vamos.
Bueno, los saudíes están detrás subordinados a la política norteamericana, lo que es mucho más perverso al mismo tiempo. Los sauditas están pagando al mismo tiempo la vista gorda y el silencio de sus aliados norteamericanos ante tantas cosas que están perpetrando ellos también en su política interna o contra Yemen. O sea, la lista es muy larga y por lo tanto la verdad es que aquí tenemos un dicho, la verdad que no tienen cara, no deberían tener cara, porque el nivel de contradicciones y de subordinación de la política saudí es demasiado alto como para ser tomado en serio, pero lamentablemente también son parte de los actores de reparto de este drama, de esta forma de intervención mundial. Como la que está perpetrando Estados Unidos en contra de Irán a través de distintos organismos. Gracias, Esteban. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Actores de reparto, pues ellos les tocan las espadas, ¿no? Dice aquí un seguidor, Axier, que sabía que eras analista, pero no dibujante. A ver, bueno, ahí nos vemos. Gracias. Termina una semana de terror, de susto, de muertos, de pánico. Y otra vez quiero insistirle, lo más que pueda. No se enfade conmigo, pero ahí le va de nuevo. Frente a todas estas noticias, frente a la epidemia mundial, frente a la pandemia, el coronavirus, por favor, le ruego no se asuste, no caiga en pánico. Por más que las cosas estén gravísimas para usted, no caiga en pánico. Hágalo no solo por usted mismo, sino por su familia, por su pueblo. El pánico es más mortal que el coronavirus, ya lo decíamos ayer. Baja las defensas de su cuerpo, contagia a otros de miedo, rompe el tejido social y en los actos de desesperación se contagian más. Se lo digo un servidor, se lo dice un servidor, se lo digo yo, que estoy en uno de los países con más casos de coronavirus, con más muertos. Tenga temple, tenga fuerza, pero sobre todo, alegría, mucha alegría, porque asistimos a momentos históricos y porque estamos vivos. Buenas noches.